6 de la mañana, 32 minutos, 25.8 la temperatura. Ya está con nosotros Raúl Bogarín para el desarrollo de lo que pasó en noche y madrugada. Raúl, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bien. A todo el equipo de La Mañana de Cada Día, para vos también. Vamos a desarrollar los principales temas que ocurrieron en la noche y madrugada y tiene que ver con este caso de los 20 uniformados que estuvieron involucrados en la organización criminal liderada por el narco brasileño, en este caso Levi Adriano Felício. Seguirán guardando reclusión de manera preventiva en la agrupación especializada por 20 días, según el juez penal de garantías, en este caso Miguel Ángel Palacios. Si no hay cambio en la resolución, pasarán a una penitenciaría que disponga institutos penales. Ellos piden garantías y de repente van a Tacumbú. Y esto es lo que manifestaba el juez. Guarde que van a estar recluidos es primeramente los 20 primeros días en agrupación especializada de la Policía Nacional. Transcurrido este plazo, y si no hay cambio en la resolución dictada, pasarán a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o otro lugar que disponga institutos penales. ¿Ellos no alegaron cierto riesgo al ser policía de que vaya a una cárcel normal, corriente, hablamos de penitenciaría? No, de hecho que no se planteó en esa situación en la audiencia. De hecho que todas las garantías y seguridad que se debe y se tiene que brindar a cualquier persona estando en esta situación está a cargo de los institutos penales, quienes deben brindar la garantía de seguridad pertinente a todos quienes están recluidos en este lugar. ¿Esta resolución, doctor, indica que hay suficientes elementos, digamos, contra estas personas? En razón de ese análisis y hallazgo de esos elementos, el juzgado ha dictado la resolución respectiva. Anoche fue...